Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia, su marco analítico e informativo de cada día. Pero como es fin de semana, es marco de referencia fin de semana. Lo que implica que Eduardo del Villar y Edmundo Ledesma vamos a estar compartiendo con ustedes un compendio de las noticias más importantes que ha caído a nivel nacional e internacional en esta semana. ¿Qué tal? Saludo al mundo y saludo al público que nos ve todos los fines de semana. Con muchísimas informaciones importantes nacionales y sobre todo internacionales. Es de todo conocido el mundo. El problema que ha suscitado en Estados Unidos por la quiebra del Silicon Valley Bank y el otro banco pequeño, me parece que todo... Signature Bank, ¿verdad? Ya entonces también a una especie de contagio en un banco de Suiza, me parece. Sí, porque el tema surge, bueno, un poco para que la gente entienda cómo opera la banca. O sea, el banco capta dinero del público y al final del día es como los aviones no ganan dinero con el avión en tierra. O sea, el banco no gana dinero por tener dinero guardado. El banco gana dinero haciendo que las personas pues cojan préstamo y eso le genera intereses. O haciendo colocaciones. O haciendo colocaciones, que muchos bancos de esto, y por ahí viene un poco el problema, es que han comprado bonos del tesoro. Y como los bonos del tesoro han subido la tasa de interés, el precio del bono baja. Entonces se genera esto, pues cuando hay una estampida es que todos los depositantes, de manera, por fruto de la posiblemente la desconfianza, pues van al banco a buscar los fondos y evidentemente que esos fondos están prestados hacia afuera y el banco no tiene dinero como para responder automáticamente. Tiene un problema de liquidez generalmente. Entonces ahí se genera el problema del banco, porque el banco no tiene cómo devolver el dinero. Invirtieron demasiado en bonos, parece. Sí. No, y el problema del banco, posiblemente el banco este suizo, también tenga que ver con eso. Porque como los bonos del tesoro son, históricamente, son los instrumentos financieros más confiables, más de menos riesgo a nivel durante toda la historia, vamos a decir que casi mente es como si fuera un depósito de valor, aunque lo es, pero en el sentido de que era más factible para cualquier institución financiera o cualquier administrador, cualquier inversionista institucional, pues tener un bono de la reserva, porque eso generalmente mantiene el valor en el tiempo, ¿vale? Es casi dinero, tener el bono del tesoro es casi dinero, y con esta situación que se ha presentado en Estados Unidos, el aumento de la tasa de interés, pues el precio del bono cambia. Por suerte, el gobierno norteamericano ha dicho en voz del propio presidente Biden de que ha venido al rescate de esos bancos para evitar un contagio mayor todo el sistema financiero y que eso pueda dar al traste con la economía. Bueno, mundial. Lo primero que hay que determinar es que no hay un efecto contagio. Eso no crea una crisis sistémica como pasó en el 2007, porque lo primero que son bancos relativamente pequeños. Así es. Pequeños en la economía. Sí, porque están hablando de un dinero inmenso. Estamos hablando de California, que es el estado más importante de los Estados Unidos. Es un banco que maneja mucho más recursos que cualquier banco de este país. Pero el caso es que no implica ningún riesgo sistémico y que además, para evitar que sí haya un contagio y eso pueda degenerar en un problema sistémico, pues tanto el presidente de la Reserva Federal como el propio presidente Joe Biden fueron proactivos, adelantando que no hay ningún problema y que además se va a rescatar. Hay una característica en este rescate sumamente importante, y es que en otras ocasiones, que fue ahí, si se quiere, el riesgo moral que se corrió en la última crisis de 2007 y en otras crisis que siempre se rescataban los bancos, y a quien se dejaba con los bolsillos vacíos era a los ahorrantes. Ahora ha pasado lo contrario. Ahora se ha rescatado y se ha protegido a los ahorristas y se ha dejado por el responsable, quizá por el responsable, quizá yo no quisiera decir que es responsable porque quizás esos bancos hicieron inversiones en bonos nunca imaginándose que iba a haber un cambio tan radical en la política monetaria que les ha afectado. Pero el caso es que en este caso hay una diferencia, que es el apoyo a los ahorrantes y no a la banca. Porque en otras ocasiones los bancos, los dueños de los bancos y los accionistas
se quedaban siendo multimillonarios y se iban a la quiebra los ahorrantes. Eso es sumamente importante. Miren, importante destacar, y es que cuando surgió el temor de si esto podía tener un efecto contrario, contagio, pues la Junta Monetaria de la República Dominicana se reunió y descartó que la República Dominicana pueda tener algún tipo de efecto nocivo por la quiebra de este banco. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ningún tipo de relación comercial con los bancos que quebraron y también, ni tampoco tenemos un mercado bursátil muy desarrollado. Es decir, no hay ni tampoco somos un país que hacemos inversiones en tecnología, que de manera particular el Silicon Valley Bank es un banco que se dedicaba a promover a los innovadores tecnológicos. Es decir, no hay ningún tipo de vinculación. No obstante, aclara también que la banca dominicana está sólida. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que, por ejemplo, el nivel de liquidez, el nivel de solvencia y todo eso, la República Dominicana, la banca nacional, lo tiene incluso por encima de lo que son los parámetros internacionales. Es decir, no hay ningún tipo de peligro. Es por eso que el economista Juan Ariel Suero, miembro del Partido de la Liberación Dominicana y ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, indica que el sistema bancario dominicano es sólido y que no está conectado con las grandes esferas económicas y por eso no hay ningún riesgo. Vamos a ver sus declaraciones. Yo entiendo que la República Dominicana no será afectada por esta pequeña turbulencia que está teniendo el mercado financiero norteamericano. Es posible que haya otras quiebras en Estados Unidos, pero normalmente de bancos pequeños, muy regionales, en algunos estados en específico, pero no algo que cree un riesgo sistémico. Miren, precisamente este viernes, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, la ABA, indicó lo siguiente. Miren, la República Dominicana en materia de liquidez, rentabilidad, baja morosidad y solvencia está sólida. Y dice que la solvencia patrimonial de los bancos múltiples, indicador que mide el grado de robustez del capital, se ubicó en 15.3% a diciembre de 2022, muy por encima del 10% de requerimiento regulatorio. La morosidad de la cartera, medida a través del índice de morosidad, se situó en apenas un 1% y el índice de cobertura en 427.8 a enero del presente año. Esos indicadores evidentemente reflejan la salud que está la banca dominicana. No, sin duda de que... saludable que está la banca dominicana. No hay temor. Bueno, que la gente sepa eso. O sea, la banca dominicana es una de las instituciones financieras, vamos a decirlo así, uno de los mercados más sólidos, mejor regulados. Y todo el mundo sabe muy bien quiénes están a la cabeza de todo el tema de la política monetaria, que de alguna manera también tiene que ver con la banca, todo el equipo del Banco Central. Así que ahí no hay temor. No hay temor. Pequeña pendejada que pasaron. Sí. Es bueno también decir sí que los gobiernos han tomado medidas, pero el mundo sigue aumentando la tasa de política monetaria. Bueno, y quería decir precisamente con eso que hay que señalar que la Reserva Internacional tenía una política monetaria restrictiva, que significa que estaba sacando dinero. ¿Qué pasa? Que ahora ha tenido que hacer una emisión monetaria. Entonces, eso implicará que va a tener que endurecer para poder atacar la inflación, porque hay inflación todavía. La inflación sigue atacando a la economía norteamericana y a las economías europeas, incluyendo Inglaterra. Fíjate que la Unión Europea aumentó la tasa de interés y que el presidente de la Reserva Federal había indicado que iba a aumentar la tasa de interés incluso por encima de lo previsto. Claro. Y que posiblemente ahora con la quiebra inesperada de estos bancos, que en el cual hay un rescate que implica mucho tirar dinero a la calle y mucho dinero, eso implicará aumentar de una manera más agresiva la tasa de interés. No, entonces, yo me pregunto, ¿podrá
el Banco Central de la República Dominicana, y te doy esa pregunta a ti para que la contestes, ¿podrá el Banco Central de la República Dominicana seguírsela jugando y mantener en 8.5 la tasa de interés de referencia o se verá compelido a incrementarla? Y tú decías hace un rato de que estos bancos pequeños, quizás bien regulados, porque hablar de que el mercado norteamericano es sumamente regulado, no previeron esa situación que se sí, le venía. Pero recuérdate, pero, el problema que hay con esos bancos. Sí, definitivamente. Entonces, lo que te quería decir es que posiblemente dentro de los modelos económicos que tenía la Reserva Federal, de decir, mira, si aumentamos esta tasa de política monetaria, el efecto que podríamos tener a mediano plazo para contener la inflación, pues es X, ¿verdad? Quizás hablar de unos meses. Evidentemente de que ahora este suceso pues mete una variable nueva al modelo, y eso va a implicar que posiblemente el periodo de recuperación, bueno, el periodo de estabilización de los precios en Estados Unidos se vea alargado. Y por ende, también los encargados de la política monetaria, en este caso la Reserva Federal, tendrá que endurecer su accionar frente a esto y posiblemente, como tú muy bien dices, tener que seguir aumentando la tasa de política monetaria y con todas las consecuencias que nosotros hemos visto. Frente a ese panorama, más lo que habíamos analizado en programas pasados, en donde el Banco Central de República Dominicana pues estaba liberando fondos de los encajes legales para incentivar un poco la economía, para calentar un poco la economía, a expensa quizás a un pequeño nivel de inflación, porque quizás llegamos a unos niveles casi a la meta de inflación, más o menos 2%, evidentemente de que uno podría atreverse a decir que a mediano plazo, quizás no tan largo plazo, dependiendo cómo reaccione el mercado norteamericano, que hay que decirlo, a esa nueva emisión, porque hay que dar dinero a la gente para que la gente pueda no perder los fondos que tiene ahí, ver cómo van a reaccionar los indicadores económicos, especialmente las tasas de interés, ¿verdad? de los bonos y esas cosas, y cómo eso entonces puede reflejarse en República Dominicana. Y yo estoy seguro de que la gente del Banco Central ya están calibrando, vamos a decir, calibrando de nuevo el modelo para ver cómo responder a ese nuevo choque de la economía, vamos a decir, global, cómo eso va a afectar a República Dominicana, cómo esas ondas van a llegar a República Dominicana y cuándo vamos a tener una respuesta. Yo creo que conociendo la capacidad de la gente que hay ahí, encabezado por su gobernador, el señor Héctor Valdés Albuíz, pues yo estoy seguro que ya esos modelos se ajustaron. Bueno, destacar dos cosas en torno a la información y a lo que ha estado aconteciendo en Estados Unidos, y es que ya una cantidad importante de clientes de esos dos bancos cerrados le han entregado su dinero y creo que lo depositaron en Of America, y que el Banco Central, la Reserva Federal, pues anunció que tiene más recursos disponibles para, en caso de que haya un ataque por algún temor, algún banco tenga los dineros suficientes para responderle a los ahorristas si no haya ningún tipo de temor. Y una cosa importante en el mundo fue que la Reserva Federal le prometió a esos bancos que los bonos que tienen se lo van a realizar, ese término, se lo van a cambiar por el mismo valor facial que tiene el bono. O sea que el banco no va a perder, sino que le va a poder dar fondos de manera tal que puede los bancos tener dinero para devolver los fondos que tienen que devolver. Y eso es muy importante. Lo último que quiero destacar, antes de que tú pases a la próxima información, es que, ¿qué fue lo que pasó? Como tú dijiste ahorita, la banca norteamericana y prácticamente todas las bancas internacionales, luego precisamente de la crisis internacional del 2007 por la flexibilización de las normas prudenciales, se forjó una crisis internacional producto de la quiebra de los principales bancos norteamericanos. Y eso, pues, trajo como consecuencia que se apretaran
las normas prudenciales, el sistema de supervisión y fiscalización bancaria. Pero que Donald Trump, en el 2016, flexibilizó las normas y determinó, antes se tenía, tenía establecida la ley, que un banco que tuviese activos hasta 50 mil millones de pesos, entonces no tenía que estar supervisado con la rigurosidad indicada, hasta 50 mil millones de pesos. Entonces, Donald Trump subió a 250 mil. Y eso permitió que bancos pequeños, como el que acabamos de mencionar, entonces entraran en ese nivel de relajamiento en las condiciones para hacer inversiones, para dar préstamos, etcétera, etcétera. Usted sabe que realmente siempre se hace un estudio cada vez que hay un proyecto, cada vez que se pide un préstamo, para ver si la persona, la empresa o el proyecto tienen la capacidad de pago. Pero cuando no hay tantas normas, cuando no hay tanta rigurosidad, cuando no hay tanta supervisión, siempre se tiende a ser más flexible. Y por ahí es que vienen los problemas. Eso fue lo que pasó con los préstamos subprime, era que llamaba. Del 2007, del 2008. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, ahí Donald Trump lo dañó. Y yo creo que es de rigor volver a que se vuelvan a los 50 mil millones de pesos. Dólares, perdón. Para evitar que vuelva a ocurrir una situación como la que acabamos de ver en los Estados Unidos. Porque hay que saber que cuando Estados Unidos tiene problemas, el mundo tiembla.